Sios. Cielo, lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo de dónde soy y a dónde debo ir. Ya sabes la verdad. No soy su hijo, solo soy un arma. Nada más lejos de la verdad. Viniste al mundo por amor. Jamás pensé que volveríamos a pisar juntos suelo espartano. No sé bien qué sentir. Aquí pasé los mejores días de mi vida. También los peores. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no está a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. Más que intentaba huir, siempre me alcanzaban. En Naxos logré olvidar, como si hubiese encerrado a Esparta en una caja y la hubiese lanzado. También metiste dentro tu recuerdo sobre mí. Aquí entrenamos con lanza por primera vez. Dudar solo te empuja a la tumba. ¿Te acuerdas? Ya habría muerto, si no. No te dormías sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? Van a hacer trizas a esos chicos. Vamos a ayudar. Alexios, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano. No puedo cruzarme de brazos. Voy a ayudarles. ¿Pater?
Estoy aquí. Tengo mucho frío. Vas a nadar en un mar muy caliente. No quería gritarte. Me enfadé. No era tu culpa. Shh. No tienes que lamentar nada. Murió con honor. Su muerte ha sido absurda. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaban en apuros. Quería ayudar. ¡Es mentira! No me mientas, chico. Debería darte vergüenza. Y a ti. Has debilitado a estos chicos. Y por ende, al ejército de Esparta. Debería matarte. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No podía quedarme mirando. La Agoge transforma al niño en hombre y al soldado en espartano. Tu interferencia los ha hecho más débiles. ¿De qué pueden servir a nadie muertos? Alexios, por favor. Esto no es Cefalonia, Naxos ni nada parecido. Esto es Esparta y romper su ley conlleva la muerte. Créeme, Mater. Sé muy bien qué conlleva romper la ley de Esparta. Ven, vamos a casa. Ese entrenamiento es inhumano. Normal. Eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en la Cripteia, pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. ¿Acechadores nocturnos? Esparta nunca cambia por una razón. Tiene sus normas y son estrictas. Los espartanos gobiernan Laconia, pero gran parte de su pueblo es Ilota. Campesinos esclavizados que trabajan los campos y las minas. ¿Esclavos? ¿Y no se rebelan? Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atenienses. Cuando olvidan su lugar, la Cripteia tiene la misión de guardar la paz. Ya veo. La mayoría sacrifica todo a cambio de confort. Pero no todos. Mis dioses. Ya veo. Pero aún te queda mucho. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaos fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo, pero de noche decía: va a ser la gloria de Esparta. Por más que le odie por lo que hizo, sin su entrenamiento, no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma.
pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. ¿Y yo? ¿Recuerdas sujetar a tu hermana por vez primera? Me daba miedo hacerle daño. Me rodeé de todos los cojines y mantas. ¿Aún así la sujetabas tan fuerte que creía que la ibas a asfixiar? Resultó ser bastante fuerte. ¡Los dioses confunden mis ojos! Un placer verte, Brásidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. ¡Estás viva! Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa... Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Stentor? ¡Ja! Si lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo Arquídamo. Tu huida de Esparta fue algo... tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores y ganarás su gracia. ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos. Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro. Si alguien los unifica, arma y entrena, serán una amenaza para Esparta. ¿Pero no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido. Si averiguas por qué los están ayudando, ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani, en el bosque de Eurotas. Vale, los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. Busca al de estos y el resto se dispersará. ¿Y las armas? Destrúyelas. Los silotas han dado problemas con palas y hoces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré.
Leónidas. Leónidas, el último héroe de Esparta. Si no fuera por su valor, todos estaríamos bajo el yugo de Persia. Su mismísima sangre corre por tus venas. Entonces la nuestra es sangre de reyes. Eres mucho más que un mercenario. Tienes sangre de héroes, poderosa. ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para sí. Y prometiste impedirlo. Extiende tu lanza. Estoy harto de oír hablar de la Pitia. ¡La Pitia! ¡Me da igual lo que diga! ¡Basta! ¡Nos hemos hartado de tu insolente lengua! ¡Esparta no irá a la guerra! ¡La Pitia ha hablado! ¡La Pitia dice lo que le ordenáis que diga! ¡Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta! ¡Ya es hora de cortarle las cuerdas! ¡Oh, Leónidas! La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Tu destino está escrito, hijo de León. Jerjes nos unificará y traerá el orden al caos. Desafía a la Pitia y todo lo que amas, todo aquello que te importa, perecerá. ¡Llama a los hombres! ¿Mi rey? Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí. Increíble. Lo entiendes ahora. ¿Qué debo hacer? Es hora de aceptar nuestro destino, tuyo y mío. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leónidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. Vaya, vaya, vaya. Madre e hijo juntos en Esparta, por fin. Y miraos. Dioses entre mortales. Rey Pausanias, es un honor. Lamenté mucho las nuevas de tu padre. Sí. Sería un orgullo para nuestros padres vernos hoy. ¿Te acuerdas de Alexios, mi rey? ¿Cómo olvidarlo? El niño que murió por su hermana. Una tragedia. Un inocente condenado a muerte por una vieja y cruel ley. ¿Ley vieja y cruel? Esparta aún se rige por ella. Tú suenas más progresista. Y tú has pasado mucho tiempo con atenienses. He estado en uno o dos simposios. El caso es que Esparta se resintió al perderos. A los dos. Damos fe de que hace falta cambiar. Y yo. Pero Arquídamo grabaría la ley de Esparta en el pecho de todo el mundo, si pudiera. Llevo sintiendo miedo toda mi vida. Si Esparta va a ser de nuevo mi hogar, quiero un hogar en paz. ¿Paz? ¿A qué precio? Cuando Esparta no mata, se entrena para hacerlo. Y si no mata a atenienses, declara la guerra a su propio pueblo. Pero no hemos venido a hablar de muertos, ¿verdad? Esparta requisó la casa de mi padre tras lo ocurrido en Megáride. Pero es nuestra. Vigila esa lengua. Puede que ya no vivas en Esparta, pero aún soy tu rey.
Suplicamos audiencia con el rey Arquídamo y contigo para restituir nuestra ciudadanía y recuperar nuestra casa. Por supuesto. Nada me complacerá más. Arquídamo, eso sí, no te ha perdonado por el asunto de la nariz. ¿Podemos cambiar su opinión? Se habla de una rebelión ilota. Y la Criptella está avivando el fuego, robando ganado, asesinando a ilotas y dejando que se pudran en la calle. La Criptella supone el mayor avance en entrenamiento militar de Esparta. Su disciplina hizo de nuestro ejército el más temido del mundo. Antes, la Criptella es ahora corrupta y sanguinaria. No me agrada entrenar a niños para que maten a campesinos. ¿Quieres tu casa o no? Bien, transmite a los ilotas que no aprobamos la matanza de su gente. ¿Dónde podré encontrar a esa Criptella? Uno se encuentra en el fuerte de Zarax. Otro protege la casa de un líder espartano. El tercero es más esquivo. Le han visto en una aldea al oeste de los montes Ilotas. Es sin duda el más escandaloso. Mi mater me habló de la Criptella. ¿Qué puedes contarme de ellos? Son los ocultos. Seleccionados de pequeños. Entrenados en el aislamiento. Solo vivirán si roban y matan. Los que completan su entrenamiento pasan a la guardia del rey. ¿Por qué he de matarlos? Antes, la Criptella mantuvo la paz entre los ilotas y Esparta. Los alborotadores y las amenazas eran sofocados. Pero últimamente han matado hombres, mujeres y niños sin razón ni piedad. Recién nacidos arrojados a los lobos. Se han convertido en un criadero de salvajes sanguinarios. ¿Hay algo que deba saber sobre el rey Arquídamo? Tradicional, brutal, aburrido. Arquídamo antepone la tradición al bienestar de su pueblo. Ese día en el Taigeto apoyó a los ancianos. Si matándolos recuperamos la casa, lo haré. Pausanias te encomendó una tarea. Los reyes espartanos tienen poca paciencia. No deberías perder el tiempo. Hay que acabar con la Criptella. Arquídamo está chapado a la antigua. ¿No habrá conflicto entre Pausanias y él al matar a su Criptella? Echo de menos, Cefalonia. Marcos era más tonto que un arado, pero la vida era fácil. Yeah.
¡Ya! ¡Te encontraste, digo! ¡Ya! Cuando termine contigo, pedirás piedad. ¡Venga! Vamos. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad.
Aquí hay alguien. ¡Vamos! Crypteia. ¡Escuchad, perros! ¿Algunos habéis pensado que por nacer en Laconia
¡Tenéis derecho a vivir aquí! Mi cabra es más vieja que él, pero se cree el rey. Mata a los nuestros, roba nuestros pollos y nos aterroriza. ¡Os dejamos vivir! ¡Si producís para el ejército de Esparta! Os temen más que vosotros a ellos. Pero son soldados, nosotros granjeros. Es uno, vosotros muchos. Nos alzaremos, ¿te parece? ¡Y estáis produciendo una mierda! Mira esto. ¡Pues deja de matarnos y de robar nuestros pollos! ¿Creéis que me gusta eso? Quisiera estar en Esparta, luchando o follando. ¡No podrías tirarte ni a un pollo! ¡Funciona! ¡Esparta os da todo! ¡Tierra! ¡Protección ante el enemigo! Paso. ¡Esparta es el enemigo! ¡Sí! ¡El enemigo es Esparta! ¡El enemigo real es Esparta! ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Basta de matar, ilotas! ¡Eres uno! ¡Nosotros muchos! ¡Eres uno, nosotros muchos! ¡Muerte a la Criptella! ¡No tienes nada que hacer! ¡Es el foro! ¡Vamos! Lo encontré.
aquí están. La cantera de mármol que mencionó Brásidas. Las armas deben de estar por aquí cerca. Solo necesito matar a uno de estos espartanos. Si no alerto al resto, será más sencillo. Gracias, eternamente agradecido por tu amabilidad. ¡Tú salvaste mi vida! Tengo que eliminar a su comandante. ¡Aquí hay alguien! Quedan cuatro más. Ya van dos. Ahora a encontrar el resto. Tres estantes de armas destruidos. No tardaré mucho más. Solo me falta uno. ¡Ah!
Thank you.